cuarto, es el cuarto partido de la fase de grupos y poco a poco las cosas se van aclarando. Un partido a priori, Paco, interesante. Los dos equipos han jugado ya 3 encuentros, Manolo, y han tenido tiempo para acoplarse. Confío en que lo demuestren en el campo y nos dejen un buen choque. En el partido de hoy veremos a la selección noruega. ¡Qué ojito luchará en el campo contra la roja, contra la selección de España! Empieza el partido en esta cuarta jornada de la fase de grupo. Y mira qué bien, ¿eh? Ambos equipos parecen decididos a llevarse el triunfo. Manolo, a ver quién lo consigue. En sus pantallas pueden ver la alineación del equipo anfitrión. Este equipo ha apostado hoy por un 4-4-2 tradicional. No parece que el entrenador se haya complicado mucho la vida, ¿no, González? No, es una táctica muy común, Manolo, y suele dar buenos resultados. Es especialmente interesante para equipos con delanteros e interiores muy rápidos. Escuchen desde todos los rincones de España cómo la gente corea la alineación de los nuestros desde sus casas. Este equipo va a jugar hoy con un 4-3-3, Paco, el clásico. Es una táctica que está muy de moda ahora, Manolo, sobre todo entre los entrenadores a los que les gusta ir al ataque. El Al-Belawi. Los futbolistas como Silva son esos jugadores que dicen aquí estoy yo y se termina el partido. Hay pocos jugadores que se... ¡Y dispara! La pelota ha tocado un hombre de la defensa antes de salir y por lo tanto saque de esquina. Que se dejen motivar por la afición porque no van a oler mucho el área. ¡Magnífico saque! Tiene el lanzamiento de córner. ¡Pase horroroso! ¿Qué pensaría Guardiola? Carvajal manda la pelota lejos de la portería. Jordi Alba mueve el balón por las proximidades del área. Thiago la tocan 1, 2, 3 y hasta 15 veces. Se vuelven loco. Despeja en el centro para curarse en salud. Elio Nusi. Buscó el hueco. Sale a por la pelota. Balón para Silva. Busquets con el balón. David Silva. Le falta nada más hacer ya la táctica del murciélago. Carvajal. Cuelgan la bola al área, pero lo despeja. ¡Qué bien Santi Dipoy recuperó la pelota!
Pierde el balón a manos de su rival. El Al-Belawi. Tiene opciones de pase. King. Cámara. El balón ha quedado suelto. Vamos a ver quién se hace con él. Busquets. Thiago. Juega con Callejón. Silva con el cuero. Thiago. Busquets. Thiago. Juega con Callejón. Diego Costa. Fantástico. Acaba con el peligro y sus compañeros lo felicitan. Juega con Callejón. Busquets. Soberbio al cruce. Menudo hueco le han dejado en la banda. Dispone de un momento para pensar la jugada. A ver quién remata al centro en el área. El remate no supone ningún peligro, ¿eh? Es que salta demasiado y no puede encontrar una buena superficie de contacto para controlar el remate. El árbitro señala el final de la primera parte con empate a cero. Ya se han consumido 45 minutos de este cuarto encuentro de la fase de grupos, Paco. Que algunos no se lo crean, aquí no hay nada decidido. El resultado final dirá qué ocurre en las dos próximas jornadas. Gómez aprovecha el regalo y recupera el esférico. Puede marcar, dispara y... erró la oportunidad y esto sigue en tablas, pero lo están intentando, ojito. Para Silva. Háblame del mago, háblame de Silva. ¿Cómo lo has visto los primeros 45 minutos? Podríamos decir eso de que se ha llegado a salir al campo Manolo porque ha pasado casi totalmente desapercibido. Pelota centrada para David Silva. Despeja ese centro que podría generar peligro. Busquets. El balón queda suelto tras esa entrada. Horrible el pase que acaba de hacer. Busquets. Sus estadísticas con el pase empiezan a ser muy notables. Otro pase para quitarse el sombrero. Menudo día lleva. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. No consigue apoderarse de la pelota. Se retira un jugador para dejar paso a un compañero. Sí, Manuel, se marcha del campo uno de los mejores futbolistas del partido. Ya puede estar tranquilo, ha cumplido de sobra. Gracias, Antonio. Tomamos nota y seguimos con la narración. Busquets con el balón. Puede centrar. Pinchisco. Entra el ataque desde el lateral. Ojito el disparo. El balón acaba en las manos del portero. Schielbrer. El Al-Belawi. Cámara. Se la va a jugar. De momento el empate continúa.
Onusi. Esquiembre. El Albelawi. Corta el pase y puede haber contraataque. Silva con el cuero. De verdad, que esto no es fútbol. Esto es antifútbol. Coque resurrección. El arquero atrapa el balón sin problemas. Esquiembre. Que les den un balón para ellos dos solos. Antonio, ¿alguna novedad ahí abajo? Bueno, los aficionados se preguntan qué estará pensando el técnico. Yo creo que habrá cambio para el equipo local. Gracias, Antoñito. No están soñando la falta de Isco. El árbitro busca en su bolsillo y amarilla para Isco. Metió la pierna y parece que hubo contacto, Paco. Sí, es muy claro, Manolo. Nada que reprochar a la decisión arbitral. Todo apunta a cambio táctico. ¿Qué me cuentan, Antonio? Así es, Manolo. Los dos entrenadores van a hacer cambios en sus equipos. De verdad, Rui, no sé qué haríamos sin ti. Gracias por tanto trabajo. Busquets. Balón para Silva. Busquets con el balón. Combina con Piqué. Silva con el cuero. El balón cambia de dueño. El partido termina. ¿Cuánto queda, Ruiz? Y yo te digo como a él, 5 minutos por delante, suficiente para disfrutar de más ocasiones y quizás... Gracias, Antonio, por tu información. Seguimos pendientes. Lo intenta. El portero consigue agarrar el balón. Y entramos en el descuento. ¿Cuántos añade Ruiz? Un par de minutitos. A uno les parecerá mucho y a otros muy poco. Pues si Antonio lo dice, palabra de Ruiz. El colegiado da por concluido el encuentro. Al final, después de disputar todo el partido, esto acaba igual que empezó, con empate.